Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de Sabrina Selva. Y bueno, finalmente el sábado por la noche quedó develado todo misterio, ¿no? Finalmente serán 8 las listas que estarán participando en el orden local. Y es bueno conocer a quiénes van a ser cada uno de los precandidatos. Vamos a arrancar por Cambiemos. Ahí estamos viendo que, bueno, tal cual ya se había anticipado, el doctor José Cesón Comesaña es quien encabeza la lista de precandidatos a concejales. Le sigue Evangelina Cabral, mujer del PRO, Esteban Biagini, reconocido por su participación en la juventud de la Unión Cívica Radical. Sabrina Viñales, actual pareja del señor Pirota, que bueno, representa al partido FE, que también está incorporado dentro de este frente Cambiemos. Gustavo Mangoni, Marilina Bustelo, Facundo Mozzone, Claudia Frale y Francisco Babastro, los primeros 9 precandidatos a concejales titulares, en este caso por el espacio Cambiemos. Vamos a seguir, vamos a continuar conociendo quiénes serán los precandidatos, por ejemplo, de Unidad Ciudadana, Jerónimo Ustarros, el actual jefe de gabinete de la Municipalidad de Mercedes, será quien encabece dicha lista. Mariana San Martín, hoy concejal, bueno, va por la renovación. En tercer lugar, un hombre de los gremios, en este caso de la AFIP, con Juan Martín Andrés, alguien que ya fuera en su momento concejal. María José Piacentini, ligada a lo que es Casa Joven, al espacio del doctor Juan Pablo López. Hay que decir que actualmente Piacentini ocupa un espacio en la Municipalidad de Mercedes, en el área de derechos humanos, así se dice. Bautista Mancilla, referente de la juventud del Frente Mercedino para la Victoria, actualmente con funciones en el ANSES. Marcela Brown, una docente en sexto lugar. Séptimo espacio también para un docente, en este caso para el profesor Julián Inza Burgarat. En el octavo lugar irá Juan Ignacio Casiani, el padre del actual secretario de Salud, que trabaja en los tribunales de Mercedes. Y en noveno lugar, alguien con conocimiento por parte de la tercera edad, la señora Victoria Odell. Vamos a pasar al próximo espacio. Ahí tenemos el Frente de un País, precandidatos a concejales. Bueno, lo dicho, Sabrina Selva ocupa el primer lugar. Rodrigo Lilo, abogado, que ya estuvo ocupando en alguna lista, en alguna otra elección. En tercer lugar, María Elena Oliva, uno la recuerda por su paso como presidenta del Consejo Escolar. El cuarto lugar para Arnaldo Méndez, quien también fuera concejal. Quinto espacio para Tatiana Zunino. En sexto lugar, Guillermo Randón. En séptimo, María Eugenia Colao, la hija del señor Luis Colao. Ahí vemos la participación del GEN. Rubén Russo, el octavo lugar. Y también en el noveno espacio lo ocupa Ire Luna. Seguimos conociendo a los precandidatos, los diferentes espacios políticos. ¿Qué va a pasar con el Frente de Izquierda? Bueno, los principales lugares: Pablo de Marco, ex candidato a intendente, ocupa el primer lugar. María Maldonado, en segundo término. Tercero, Walter Altavista. Le siguen Patricia Bojorge y Ariel Chácar. Vamos ahora con el MIC, este Merced Independiente Comunal, que sigue participando en las elecciones mercedinas. Hugo Valenzuela es el que ocupa el primer lugar. Natalia Ochoa marcha segunda. Pablo Sana, el profesor Pablo Sana, hombre del socialismo, está en tercer lugar. Carla Campioni, cuarto espacio. Juan Carlos Ricardi, quinto lugar. Y en sexto lo hace María Cecilia Echaniz. Cumplir Mercedes, dentro del randacismo, la única interna que va a existir precisamente es esta de Cumplir Mercedes, y que también estaremos viendo contra quién estará compitiendo. Pero bueno, Pablo Perazo es el primer precandidato a concejal. Le sigue el Mónica Brown, otra docente. Guillermo Ruiz, Andrea Zunino, el doctor Darío Lescano, Susana Siri, el profesor Hernán Ricaldoni, Yanina Retegui y Gustavo Verdú. Cumplir Mercedes, y ahí están los precandidatos a concejales.
Agrupación 25 de Mayo, precandidatos a concejales, finalmente se confirmó la participación de esta agrupación, que tiene su sede ahí en calle 16, entre 29 y 27. Primer espacio para Francisco Cardoso, en un ratito vamos a tener una nota que realizábamos con él hoy por la mañana. Segundo término para Juliana Ballestero, tercer lugar Martín Avalle, le siguen Ana María Badano, Humberto Perdiguero, Janina Becker, Iván Moleres, María Laura Borelli y también Obdulio Centeno. Bien, y decíamos que Perazo, el espacio de Perazo va a tener una interna precisamente con esta lista del movimiento, aparte del movimiento Evita, también con alguna otra incorporación. Primer espacio para Aldana Chávez. En segundo término, Gustavo Pajarito Gutiérrez, que se suma a esta lista. Le siguen Lucía Chidichimo, Maximiliano Melgar, Daniela Aguilera, Claudio Antunes, Pamela Bay, Juan Manuel Antunes y Sandra Arismendi. Ahí hasta ahí. Entonces, los candidatos que corresponden al Partido Justicialista, que insistimos irán en esa única interna ante la lista que encabeza Pablo Perazo.